We're getting a call from Spain. Me están llamando de España. It's a class right now. Acaba de hacer una clase la señora Laura. One girl is very disturbed. Y una niña que estaba en la clase se siente mal. Is she crying? ¿Está llorando? Yes. Sí, yes. Está llorando. See, there's one soul with her, the mother's soul is with her. Porque el alma de su madre está con ella. La madre ha fallecido y su alma está con ella. Does she always think of the mother? Esta niña siempre está pensando en su madre. She's inside her. She changed sometime when she's talking. She changed sometime. Yes, there's a mother soul inside her. The mother sí, will take her and go. De la madre está dentro del cuerpo de la niña y quiere que la niña se vaya con ella. Yes, one soul, mother soul, okay? Sí, el alma now, de la madre. Take page number 7. Por favor, que ponga la afirmación 7. Read the thing and put the mother's name. Que lea la afirmación 7 con el nombre de la madre. La persona decir el nombre de tu madre. Okay, she's reading. Right. She's crying a lot. Never mind, not her crying, the mother and her crying, both crying. Because one time when people die, you must let them go. You hold them there, they cannot go, they be in your body itself. Laura dice, está llorando mucho, y el señor Siva le dice, no importa que llore, no es ella que llore, es la madre que está llorando. En el cuerpo de la hija. Does she feel a dying? ¿Ella tiene ganas de morirse? Sí. Because she want to die. The mother want to die so we can be together. It's porque la madre quiere que la hija también se muera para seguir juntas. Yes, she's saying yes. She knows she's saying yes. Sí, la niña está diciendo she sí. As her mommy is taking her hand. Sí, yes. Ella siente como que su madre le toma la mano. She took the mom's hand. When she was dying, when she was ella sostuvo la mano de su madre cuando su madre moría y intentaba que la madre se quedara con ella, que no se fuera. Ask his mother, go in peace, go in peace, go in peace. Pídele que diga a su madre que se vaya en paz, vete en paz. I got a lot of work to do, I got a lot of work to do. Thank you for making me this world. Yo tengo mucho trabajo por hacer. Thank you for all the teachings. Te agradezco que me diste la vida. Thank you for all the love and the care that you've given me. Te agradezco por el amor y la enseñanza y todo lo que me you have to go now. You have to pero go now. Debes irte. Pues yo tengo mucha tarea. Go to where you're supposed to go, back to your causal body or the divine life. Vete a tu cuerpo causal, ve a donde tienes que ir. Salvete a la luz divina. Okay, she's gone. Muy bien, ella ya se ha ido. She's gone now. No, she continues trembling. Está temblando. Yeah, I know, Laura. Don't worry, the soul is no more. It takes a bit of time, emotion. Take the wand, heal the aura. Voy a hacerle la pingala for her. Por supuesto que está muy emocional, está llorando, es normal. El señor Siva le hace ida pingala a distancia. Piensa en la niña y le hace ida pingala. Y ahora le está sanando. Su plexo solar. It's okay, Laura. The soul is no more there. It takes a little bit more time for ahora her to come back to normal. Ya no está allí, pero ella demorará un poquito like volver long, a lo normal, porque hace tiempo que la madre está allí con ella. You must all let people go when they die. Don't keep them. Chicos, todos aprendan. Cuando alguien muere, es normal, es natural. Debemos everybody dejarlos ir. Will die. Todos nosotros vamos a morir, es natural. Every dog will die. Cada perro, cada mascota every va a morir. Cat will die. Cada gato va a morir. Don't get emotional for that. No se pongan emocionales por you eso. Will die. Ustedes también van a I morir. Will die. Yo voy a morir. The tree will die. El árbol va a morir. The cow will die. La vaca va a morir. Understand? ¿Comprenden? No one can change this. Nadie puede cambiar esto. The law of God. Esta es la ley de Dios. How is she now? ¿Cómo está ella ahora? Good. Está mejor, ahora ya está tranquila. Wait. Espera. Tell her, everybody will die. Dile, por favor, que todos vamos a morir. Don't hold and keep people. Que no sostengan a las personas Spain, aquí. People get stressed because the dog dies. En España las personas se estresan mucho porque se les muere el perro. Husband died, the woman is very happy. Si el marido se muere, la mujer está muy feliz. Pero se le muere el perro y es un drama. But the dog died, they're not happy. Yes or no? Sí o no? Yes. Yes, sir.
I'm telling you this. Te digo, truth. Es la verdad. Men give women more problem. Porque los hombres le dan a las esposas mucho trabajo. How is she now? ¿Cómo está ella ahora? Laura, how is she now? She's quiet, but she started to move the other hand. No, it's okay, go on. Yeah, she's gone. I'm healing her. Tell his life, everybody have to go, huh? Explíquele que es la vida y que todos deberemos irnos. Thank you. Okay. Thank you, Siva. Spain. Esto es desde España. How we can heal people? Así podemos sanar a las personas a distancia. A menudo las personas guardan las cenizas de los difuntos mother, en su casa. Tienen colección. Este es mi padre, este es mi madre, este es mi hermano, este es mi perrito, todo en la casa. ¿Y les parece que entonces el alma va a querer irse? You people have a graveyard. Ustedes en su cultura tienen un cementerio y le ponen lápida. Algunos hasta ponen la foto, el nombre, la fecha. Y cada mes, cuando es la fecha, lo van a ver, le ponen flores. Y les parece que el alma puede irse. El alma ahora piensa que eso es su nueva morada, su casa. En América del Sur. Hay un accidente en la calle. Y las personas tienen la costumbre de poner entonces una cruz donde murió esa persona y le poner flores. Luego de 6 meses hay otra cruz en el mismo lugar. Otra persona murió y luego otra y luego otra. Se hace como un... Y todas las almas quedan ahí. Y esas almas van a crear accidentes para que suba, aumente el número de amigos, todas las almas allí. Quiero amigos, vamos, muérete. Entonces crean... Accident. Hacen que te duermas al volante y ¡pa! Accidente y ven, quédate there. Con nosotros. Al día siguiente otra cruz allí. Exactly, understand. Así funciona, chicos. Indian people, en la India, when you die, cuando te mueres, they burn you. Te creman, they take the ash, toman las cenizas, do prayers, hacen unos rezos de agradecimiento, van al océano y largan las cenizas. Don't come back. Y le dicen, no vuelvas. Work is finished. Tu trabajo ya ha terminado. Sigue tu camino. No vuelvas. Te has ido. Bye. Now I got work. I must take care of my family. ¿Por qué? Porque yo ahora tengo trabajo que hacer. Yo tengo que cuidar a mi familia. No puedo estar pensando en ti que ya te fuiste todo el tiempo. Yo tengo que seguir aquí. Yo estoy aquí. Okay, my friend. Okay, amigos. Good. Bien. Yes, sir. Thank you.